Bueno, buenas tardes a todos y a todas las esquinenses. Estamos en una conferencia de prensa muy importante para todos, debido también al crecimiento exponencial de casos con respecto a la pandemia, no solamente a nivel nacional, sino también provincial y local. Y bueno, hoy en este comité de crisis, como siempre y desde el primer momento, me están acompañando los médicos, el cura párroco, parte del gabinete, también estuvo el fiscal, el señor Mosquera, el doctor Mosquera, también estuvieron los comisarios, prefectura. Y bueno, nosotros vamos a pasar a toda la ciudadanía en este momento la situación epidemiológica que está viviendo nuestra ciudad en este momento y que esto lleva a cargo el director del hospital, el doctor Leandro Ramírez. Así que le voy a dar la palabra al doctor. Gracias, intendente. Bueno, informar a la población que en el transcurso de una semana, de 46 casos activos, subimos a 113 y el día de la fecha tenemos 25 hasta el momento positivos más, o sea que estamos rondando cerca de los 140 positivos, pacientes positivos a la fecha. Que todo el departamento de Esquina está afectado, tenemos casos en el departamento, en la zona de Cuchillas, en Guayquiraró, tenemos en Arroyo Vega, en la tercera sección del Carmen, y tanto en la zona del centro como en los barrios están habiendo positivos. El 80% de los pacientes positivos se concentran en la ciudad de Esquina. Estamos teniendo un número exponencial, un aumento de casos. Como les dije, hoy ya estamos cerca de 140 activos, pacientes positivos activos. Pero sabemos que seguramente hay más de los que tenemos testeado, porque no todos vienen a testearse y sabemos que uno de cada tres personas no tiene sin, perdón, de uno positivo, tres son asintomáticos y pueden estar, digamos, pueden dar, digamos, estar contagiando sin saberlo. La situación es bastante compleja, muy complicada. Estamos estudiando en la ciudad, en lo que es Esquina, siete brotes de diferentes lugares, así que bueno, es una situación muy delicada y bueno, vamos a seguir trabajando para poder, digamos, bloquear lo antes posible este brote en nuestra ciudad. Gracias, doctor. Bueno, ustedes saben también, nosotros, los esquinenses, también sabemos que el 22 de mayo, este sábado, es el día de nuestra querida patrona, por la cual también el padre Juan Carlos nos va a anunciar a todos los esquinenses cómo se van a realizar las festividades. Bueno, muy buenas tardes, buen día, es tarde todavía, a todos. Y bueno, estoy muy contento de la reunión que hemos tenido, ¿no? A todos los actores presentes, cada uno expuso su parecer. A mí siempre me gusta escuchar lo que llamamos el discernimiento comunitario, cada uno dio su punto de vista. Y finalmente, bueno, estas fueron las decisiones que se ha tomado. A partir de ahora, todo lo que sea misa, rosario, durante la novena, por ejemplo, ahora el rosario de las 15 horas va a ser transmitido por el Facebook Parroquia Santa Rita y luego la Santa Misa, sin presencia de fieles, a partir de ahora. La misa de las 20 horas también va a ser transmitido por distintos medios de comunicación y redes sociales. Luego está programado también una actividad cultural, la presentación del libro del padre Ariel, que también va a ser desde el Cine Teatro Cultural Esquina. Y todos los días a partir de ahora, entonces, lo que resta de la novena, el Rosario de la Aurora no lo vamos a poder hacer. Entonces vamos a unirnos todos al Rosario transmitido por el Facebook, Parroquia Santa Rita. Para el día 22
veíamos que, bueno, todo atendiendo a las medidas tomadas desde la gobernación, ¿no? Escuchado, consultado acá, nos unimos plenamente también nosotros, digamos, ¿no? Entonces, por eso no vamos a tener ninguna misa presencial el día 22, ¿no? Todas las misas estaban programadas, 0 hora, 5, 6 y 30, 8, 10 y 18 horas va a ser también transmitida por todos los medios, como el año pasado, sin presencia de fieles. El almuerzo, la venta de asado con cuero y locro sigue normalmente. La patrona va a salir a recorrer la ciudad a partir de las 15 horas, el 22, hasta las 18 horas, como hicimos el año pasado, que me acuerdo que llovía torrencialmente y Santa Rita igual salió. Así que a toda la población se está dando a conocer el recorrido para que cada uno desde su casa pueda saludar a la Santa Patrona. Además, también otra cosa interesante, ¿no? Nosotros los esquinenses la tenemos a Santa Rita los 365 días del año. Es decir, bueno, no me pudo ir justo el día de ella y bueno, tenemos todos los demás días para ir a visitarla, como estamos haciendo con la gente que no puede venir, que manda sus intenciones, que quieren hacer su colaboración por el CBU de la parroquia y así. Además, también esto muy importante, ¿no? Que siempre digo, cuando uno está siguiendo por las redes, en la televisión o la radio, estamos participando, no somos meros espectadores. Si estuve mirando, no, uno está participando, también está uniéndose desde ahí, desde su casa, donde está, también de las celebraciones. Y también estaba previsto la serenata homenaje a Santa Rita, organizado por la Asociación de Músicos. Todo eso sigue en pie, va a ser transmitido desde el Templo Mayor de Santa Rita. Así que eso es para llevarle tranquilidad a la población. La situación, como nos decía el doctor, los médicos, ¿no? Epidemiológica de nuestra esquina no es fácil. Lo más posible, si podemos quedarnos en casa, cuidarnos, ese es el único remedio, ¿no? Así que por eso, aunque a uno cueste tomar estas decisiones, no es fácil, pero hemos hecho un muy lindo momento de discernimiento, una reunión ejemplar, ¿no? Como destacábamos, de que cada uno expuso lo suyo y finalmente estas son las decisiones en cuanto al culto que seguramente muchos de ustedes estaban esperando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, padre. Bueno, nosotros desde el municipio hemos tomado la decisión de acatar las mismas medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo Provincial, o sea, el gobernador de la provincia, y ellas son... por supuesto que esquina está, hay ciudades que bajaron a fase 2 y esquina está hoy en fase 3. Así que las medidas son, las clases presenciales van a estar suspendidas en las localidades que se encuentran en fase 2 y 3. Las restricciones de circulación con toque de queda desde las 0 horas hasta las 7 de la mañana, con excepción de trabajadores esenciales en servicio. Asueto para la administración pública, con guardias esenciales. Reuniones sociales y familiares suspendidas. Reuniones de cultos solo los domingos, al aire libre y hasta 20 personas. Comercios con cierres obligatorios a las 21 horas, exceptuadas farmacias y estaciones de servicios. Peluquerías con turnos, sin esperas. Bares y restaurantes hasta las 0 horas, al aire libre, con distanciamientos y protocolos.
Permanencia en espacio público solamente hasta las 21 horas. Paseos, plazas, parques. El turismo interno, suspensión de ingreso y egreso en las localidades que se encuentran en la fase 2 y 3. Las actividades deportivas, fútbol 5, gimnasios, suspendidos. Estamos hablando de actividades deportivas todas. Acá faltan algunas, pero son todas. En este caso no está pádel, no está básquetbol, digo porque nos van a preguntar que no las anunciamos, pero todas las actividades deportivas. Caminatas, ciclismo, todas suspendidas. Y el ingreso a la provincia, o sea, el turismo ya sea interno y el turismo nacional, también están suspendidos. Por supuesto que eso va a depender mucho también de el ingreso a la provincia en Guayquiraró y por supuesto que a todos los turistas que vengan, ya sea de la parte sur o de la parte norte, se va a prohibir hasta el 31 el ingreso a nuestra ciudad. Está de más decirle, como ya lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, a quedarse en nuestra casa, la higiene de manos, el distanciamiento social y solamente salir para hacer actividades esenciales. Esta es una cepa que está haciendo mucho mal en el país, en el mundo, y nosotros no somos la excepción. Ya lo ha explicado nuestro médico y también lo acompaña el doctor Bayone y el doctor Leandro, que en Esquina no está nada fácil la situación epidemiológica, así que por favor le pedimos encarecidamente y ante todos, en presencia también del cura párroco y todo mi personal y todo el personal que estuvo de reunión, que ha sido muy fructífera e importante, les pedimos que colaboren con nosotros en forma solidaria, madura y responsable. Muchísimas gracias.